Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están pasando su viernes? Otro día de mucho fútbol. Hoy voy a estar mirando más fútbol que ayer. Voy a venir con, con más videos. Eh, pero antes de meternos en, en esa jornada de fútbol quería hablar de un par de temas. Eh, primero, este video va a ser de Mbappé, sobre su futuro y sobre su, su presente, sobre su momento y sobre lo que transmite el Real Madrid que quiere, que va a hacer y que puede hacer dos y esto rapidito lo voy a hacer a todos aquellos que me están reclamando insultándome sobre el, la falta del análisis del partido de Argentina-Uruguay el día de ayer si tiene que ver con que mi selección miserable y otros insultos que no podría repetir acá eh, tiene que ver con que Argentina perdió, no, no, les cuento si quieren algo personal, tenía reuniones en la escuela de mi hija, no vi los partidos de Colmebol, los veré durante el fin de semana, no sé si va a valer la pena ya la semana que viene o el fin de semana, a la medida que, que los vaya viendo me parece que ya es tarde para hacer análisis, los voy a ver solamente por una cuestión de, de, de analizarlos, de saber cómo jugó cada uno, de seguir el, el paso a paso de, de, de la eliminatoria, pero... No se me ocurriría no hacer un video porque pierde la selección argentina. Y a todos aquellos que, que con insultos están deseando que pierda la selección argentina eh, y que tanta felicidad porque tienen tanto dolor porque Argentina es campeón del mundo, les digo una cosa. Argentina puede pasar 20 años más sin ganar nada. Yo, yo no me acuerdo del Mundial 78 y cuando era chico ya era orgulloso de ser campeón del mundo. Me acuerdo a la perfección el mundial del 86. Soy un gran fanático del mundial 86. Soy un gran fanático de Maradona y Argentina pasó 20 años sin ganar absolutamente nada y yo era orgulloso campeón del mundo, feliz de ser argentino, vi campeón del mundo en los mundiales de fútbol. Incluso hasta orgulloso era del subcampeonato del 90 cuando perdimos después de con un equipo que jugaba bastante pobre el fútbol después de la final del 86. Imagínense si a, el haber perdido con Uruguay ayer en un partido que es importante, Río de la Plata, clásico, eh, la verdad que son, son partidos bravos con, eh, con Uruguay, pero imagínense si, si me va a afectar de tal manera como para no hacer un video o como para lamentarme de mi selección. Seré tricampeón del mundo por muchos años, hasta que Argentina gane el cuarto mundial y por más que no gane por los próximos 20 años, pero me verán caminar por la calle con mis tres estrellas orgulloso. O sea... Lamento que la selección argentina a muchos de ustedes les haga mal. Hay muchos que no tienen por qué ponerse contentos, pero respetan lo que puede ganar uno u otro. Pero aquellos que, sobre todo los que insultan, los que, los que no insultan, cada uno tiene derecho a su, a su opinión. Pero les quería dejar esto con respecto a la selección. Vamos a hablar de Mbappé. Hace rato que no hablo de Mbappé. El Real Madrid se ha empecinado en este último tiempo en transmitir que ya no quiere Mbappé. Y lo hace a partir y a través de medios que son afines al Real Madrid. Hace un tiempo eh, varios medios, creo que la cadena SER fue el primero que lo publicó, dijo el Real Madrid ya eh, ha perdido el interés en Mbappé a buscar por otros lados. Hoy sale un artículo, creo que en el diario AST. Donde habla de los problemas de traer Mbappé, que juega en el mismo lugar que Vinicius, que rompería la masa salarial de, del Real Madrid, eh, y que eso le traería más problemas que soluciones. Hace un tiempo se hablaba también de eso, de la masa salarial, creo que en el chiringuito, acerca del impacto que tendría, porque el Madrid sabe que. Traer a Mbappé significa mínimamente un salario de 35 millones para el jugador, lo que son 70 básicamente para el club, porque tiene que pagar toda la carga impositiva. Mientras que hoy los jugadores que más ganan en el Real Madrid ganan 11 millones de dólares, o sea, 22 para el club si le sumamos todos los impuestos. Entonces, eh, tener un jugador que gane el triple que, que, el, que los que más ganan ahora significaría romper esa masa salarial y que el resto de, de los equipos vayan y de los jugadores vayan y pidan un aumento porque se ha roto la, la escala de masa salarial mi punto con todo esto es que no creo nada de eso eh, me parece que el Real Madrid sigue la expectativa que el Real Madrid va a ser público cada vez que pueda, que Mbappé es jugador del, del Paris Saint Germain y que el Real Madrid está contento con lo que tiene pero miren lo que le está pasando ahora, Vinicius se lesionó el Real Madrid necesita delanteros de, de jerarquía eh, lo tiene a Vinicius que es claramente top del mundo, pero Mbappé es mejor que Vinicius, al día de hoy Mbappé es más jugador que Vinicius. Claro, lo tiene que, que mostrar en un equipo como el Real Madrid, como hace Vinicius, pero yo lo ha demostrado en su selección de Francia. Es un jugador mucho más, mucho más hecho, mucho más armado, con mucho más recursos, eh, mucho más fuerte mentalmente. Para mí hoy es más Mbappé que Vinicius. Si el Real Madrid puede traer a Mbappé, esta es mi conclusión. Si el Real Madrid puede traer a Mbappé, va a traer a Mbappé. ¿Y de qué depende eso? De lo que decida Mbappé. Si el Real Madrid tiene que traer a Mbappé pagando una prima sumamente importante que va a ser como una transferencia, no se crea en eso de Mbappé va a llegar gratis al Real Madrid. La prima que va a tener que pagar para traer a Mbappé, que básicamente es una suma que le dan... Al jugador y a sus representantes, solamente por elegir el club al cual eh, va a seguir jugando. Esto pasa con todos los jugadores que quedan libres. Esa prima va a ser tan costosa como una transferencia muy alta. Y el salario va a ser muy alto. Y eso lo sabe el Real Madrid desde que ofertó por Mbappé hace ya un par de años y se quedó hasta el último día esperando que, que lo podía traer. Sabe Florentino Pérez, sabe el Real Madrid que en este momento no hay otro jugador como Mbappé en el mundo. Vinicius es muy bueno. Bellingham es muy bueno. Haaland es un centro delantero que es muy bueno y que tiene una, oferta, una, una cláusula de rescisión en un par de temporadas que es medianamente, entre comillas, no sé si decir accesible, pero a lo mejor la podría pagar el Real Madrid o la podría negociar. Pero en este momento, para mí, no hay jugador como Mbappé. Después está. El tema de los rumores, que Nico Williams es el rumor porque el Real Madrid ya se resignó a Mbappé y está buscando a alguien por la banda derecha. No me lo creo, al final de cuentas, si, si tiene el Real Madrid la oportunidad de traer a Mbappé, lo va a traer. Y si Mbappé está para salir, creo que debería considerar al Real Madrid como su mejor opción porque no hay otro equipo como el Real Madrid para ser grande de verdad en el mundo. Camino que ya viene desarrollando y que tiene que tomar una decisión ahora porque después también se le va a hacer tarde a Mbappé que tiene 25, 26 años. No es, que, no es que se va a retirar, pero este es su momento para llegar al Real Madrid. Es más, creo que ya, ya pasó su pico de momento que lo ideal hubiera sido llegar con 23, 24 años a un equipo como el Real Madrid para desarrollar por lo menos unos 10 años de carrera y marcar una etapa, una historia. Mbappé está esperando, le van a ofrecer renovar el contrato. Ahora dicen que no, que el Paris Saint Germain no le va a ofrecer una renovación, sino que va a esperar que Mbappé haga uso de la opción. Mentira, el Paris Saint Germain le va a ofrecer todo lo que pueda en la forma de pago que quiera Mbappé eh, para que se quede y para que sea la insignia de, de, de este equipo. Entonces, es verdad que el, que el Liverpool de club también está a la expectativa, pero no creo que se meta en una guerra económica con, con estos clubes. Entonces, básicamente, todo lo que se está diciendo en este momento es. Para intentar condicionar una negociación. Creo que eso es lo que está haciendo el Real Madrid: es tratar de demostrar desinterés en Mbappé, primero y principal, porque no quiere tensar más la relación con el Paris Saint-Germain, que de por sí políticamente no es buena. Sobre todo desde el momento de la Superliga, el Real Madrid apuesta y sigue apostando por la Superliga, mientras que el París Saint-Germain se transformó en manos derecha de la UEFA y de alguna manera también de la FIFA, porque no nos olvidemos que después que presentaron el proyecto de, de, la, de la Superliga, la Juventus, el Barcelona y el Real Madrid, Agnelli de la Juventus era el presidente de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos. En aquel momento y presentando la Superliga tuvo que dejar ese cargo para formar parte de aquellos equipos que intentaban ir con la Superliga. Ese cargo de presidente de la Asociación de Clubes Europeos lo tomó al que la el presidente del Paris Saint Germain. Y en un momento crítico, cuando la FIFA necesitaba negociar que los clubes siguieran dándole los jugadores a las selecciones como lo venían haciendo. Y negociar para que los clubes le dieran los jugadores a las elecciones eh, para las eliminatorias como se están jugando, para los mundiales como se están jugando, eh, para tener el mundial de clubes como quiere la FIFA, en ese momento al que la IFI fue fundamental y fue el que terminó cerrando del lado de los clubes ese acuerdo con la FIFA. Entonces, en este momento al que la IFI es mano derecha de la UEFA y está muy bien posicionado en la FIFA. El Real Madrid, que va por la vereda de enfrente, lo que menos quiere en este momento es generar un enojo en el Paris Saint-Germain innecesario. ¿Lo quiere Mbappé? Lo quiere Mbappé. Sabe que si se enoja el Paris Saint-Germain, se hace más difícil poder llevarse a, a Mbappé. Sabe que tiene que esperar, sabe que tiene que jugar el jueguito del silencio y de la paciencia. Y que en la medida que muestre desinterés, que es lo que intenta hacer ahora y medianamente lo hace cotidianamente filtrando información a través de, de ciertos medios, lo que hace es enfriar una polémica que está ahí y es la pelea del Real Madrid con el Paris Saint Germain por ver quién se queda con Mbappé. No se crean, no nos creamos que el Real Madrid no quiere Mbappé. No nos creamos que el Real Madrid no va a ir por Mbappé porque juega en el mismo lugar que Vinicius. Si Mbappé llega a ir al Real Madrid, Vinicius se va a tener que correr y jugar a la derecha. O tendrá que Mbappé ir a jugar a la derecha si él quiere. Pero hoy, si Mbappé llegara al Real Madrid, el que se tiene que correr es Vinicius, porque hoy. Hoy, hoy, Mbappé es más que Vinicius y eso es el Real Madrid. Más allá de la, de la historia que tiene en los últimos años Vinicius, el crecimiento, la idea de los tres, todo eso es muy bonito. Pero si viene Mbappé y Vinicius tendría que ir a jugar a la banda derecha o tendrá que reinventarse como, como jugador. Eh, después está la discusión de si es lo que más necesita o si necesita mejor un 9, pero al final de cuentas lo que necesita es un jugador como Mbappé el top del mundo que al marketing del real madrid le viene como anillo al dedo por eso todo lo que se diga de mbappé en este momento me parece que es tratar de utilizar todos estos caminos medios publicaciones mensaje a los hinchas para enfriar lo que se vendrá porque al final de cuentas la única realidad es mbappé no tiene contrato para la temporada que viene y será jugador libre. A esta hora será jugador libre cuando termine la temporada 23-24. Y ahí puede ser de cualquiera. Incluyendo el Real Madrid. Por más que diga lo que diga. Incluso en un comunicado. Como hizo hace un tiempo el Real Madrid. Metiendo un comunicado. Diciendo que no había negociaciones con Mbappé. No necesita el Madrid que haya negociaciones con Mbappé en este momento. Ambos saben las condiciones que tienen que cumplir. Para que Mbappé sea jugador del Real Madrid. Pasa porque el jugador... Tome la decisión de dejar el Paris Saint-Germain y en el momento que la tome anunciarla y decirle al Florentino: Estoy listo, porque el Real Madrid ya no se va a quemar yendo con ofertas públicas. Va a esperar que Mbappé tome la decisión, la comunique y diga: Soy jugador libre, ahora puedo negociar con quien sea. Y ahí el Real Madrid va a decir: Vamos a negociar. Ahí va a aparecer. Pero eso es lo que va, se dice públicamente. Por debajo ya todas las cartas están tan claras y tan echadas que no hace falta seguir hablando de estos temas porque todos conocen las condiciones que debería tener Mbappé para ir al Real Madrid. Les mando un saludo muy grande. Vamos a ver fútbol, que al final de cuentas es lo más importante.